Los actuales Tonocoté, consecuencia de un renacimiento étnico, son en parte descendientes mestizos de los antiguos Tonocoté y hablan un dialecto propio derivado del quechua incaico. Se distribuyen en comunidades en varios departamentos de la provincia de Santiago del Estero. Desde el año 1998, las comunidades tienen su personería jurídica y son reconocidos por la Constitución Nacional. Actualmente conforman la Nación Tonocoté dos consejos con sus propias autoridades y comunidades. Celebramos el Día de la Pachamama con esta huaca que se abre, que es la boca de la Pachamama, y con la cual vamos a compartir. Primero vamos a sahumar los símbolos, vamos a sahumarnos a nosotros mismos para purificarnos, pidiendo buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenos haceres, y luego vamos a saludar a las cuatro direcciones y hablarle a la Pachamama y compartir con ellos. Cada uno comparte, saca un cigarro, tenemos que procurar que ese cigarro esté bien puesto, que no se caiga y que se consuma íntegramente, porque esa es la representación de nuestra vida dedicada a un objetivo definido, que es esto, ¿no? La vida de nuestro pueblo. Y luego sigue el compartir alguna bebida espirituosa que está mezclada con ruda, porque la ruda es en este mes como el que nos protege de los males y de las enfermedades y de las malas ondas, como se dice, en el resto del año. Entonces están las bebidas blancas con ruda, que tomamos un trago cada uno y le convidamos a la madre. De cada comida que hay en los platos, también le convidamos a la madre y comemos nosotros. O sea, hoy es el día de nuestra madre, entonces ella es la agasajada. Luego de todo ese compartir se hace el chuscharutu, que es el corte de un pedacito de pelo que lo atamos con hilo de colores, de hilo de lana, para ponerle un nombre indígena, y lo anotamos en el Sutinchure, que es el libro de los nombres, el nombre indígena y el nombre civil que tiene, ¿no? Para que sepamos a quién corresponde y quede constancia en el libro y en el acta. Y después viene el cierre de la huaca, que se lo hace a mano, no puede ser con pala ni con nada, bien cerrado, y arriba una piedra. Queda convertido ese lugar en un lugar sagrado. Y después de hacer eso, cantamos, conversamos algo, explicamos, y luego pasamos a un almuerzo comunitario. Cielo de un ancha trepando el chepacha, ancha guaira pucas quemando los montes. Ahí anda mi raza en los pucos de fuego, bajando las quillas que alumbran la vida. Mi raza de frente sin chitatayiti nos dará la fuerza a nosotros, sus hijos. Chayna Cachu, Tonocote, Chayna Cachu, ay Tonocote. Somos dos únicos pueblos dentro de lo que es hoy la Argentina que tienen su origen en el pueblo arahuaco, cerca de las Antillas, el viejo pueblo arahuaco. Tenemos 10.000 años de estar en este lugar. Somos los Tonocoté y los Chané, que hoy están en Aguaray, en Salta. Los dos perdimos nuestra lengua primigenia porque hace muchísimos años que bajamos del Orinoquío y de la Amazonía, escapando de las parcialidades belicosas, porque somos demasiado pacíficos.
Y encontramos aquí en este lugar un bosque de armonía, de vida sana, de agua, de recursos naturales a los que cuidamos y amamos. Esto ocurrió hace tantos años. Estamos en ese proceso del relevamiento territorial. Estamos en el proceso de hacer que en nuestros territorios también sean titularizados a nombre de la comunidad, que es el anhelo de todos nosotros, tener un título comunitario, no títulos individuales por prescripción adquisitiva o veinteañal, no, sino por el uso y la costumbre de los pueblos indígenas, que es la vida comunitaria. Nuestros lugares sagrados han sido profanados mayoritariamente por gente que viene de otro lado y como no ve viviendas, ellos creen que ahí no hay nadie y entonces alambran. Siempre ha sido el pueblo tonocoté el que tiene mayor número de hablantes en la lengua quichua, que fue la lengua perfecta que pasó a ser nuestra lengua ancestral, nuestra lengua madre, luego del que el tonocoté se perdiera. Allá en las profundidades de la historia, ahora nos sentimos orgullosos porque antes hemos sido castigados por hablarla. Dado que el rey Carlos III desde el año 1770 prohibió el uso de la lengua en todas las escuelas y en el uso diario del habla. Pero hemos sabido guardarla y resguardarla en las viviendas, en nuestros ranchos, en la familia. Y así como antes sentíamos vergüenza de hablarlo, hoy lo hacemos con orgullo. Para mí, el ser indígena sería muchos años de negación en que nosotros nos habían dicho que nosotros no pertenecíamos a nuestra tierra, que no éramos originarios, que éramos campesinos. Hasta que conocimos que existía un artículo en la Constitución que estaba justamente hablando de nosotros. Este acceso a nuestros derechos ha hecho que nosotros rememoremos lo que fuimos y lo que somos, que no hay mucha diferencia. Mi abuela y mi abuelo, si hoy estuvieran aquí presentes, le pudieran contar cómo fue la discriminación y cómo nos trataron los primeros docentes que vinieron a trabajar en estos lugares donde se prohibía hablar la lengua. Mi mamá, que hoy, si estuviera con vida, tendría 69 años, no tuvo la facilidad de aprender el castellano, el español, porque en la casa de abuelos se hablaba solamente la lengua madre, que es el quichua. Y fueron reprimidos totalmente, fueron amenazados, les aplicaban castigos muy severos, como el pasar arrodillados durante toda la clase en un metro cuadrado de maíz, por solo hablar una palabra en su lengua en el recreo. Ni hablar un castigo, la severidad del castigo, pronunciado una palabra en lengua madre en el aula. Y así mamá, no pudo pasar los grados y se quedó analfabeta, porque simplemente su lengua estaba hecha para hablar en la lengua madre, es decir, no modulaba la palabra en castellano. Y de ahí en más, ella, de grande, cuando me tuvo, me prohibió hablar nuestra lengua, solamente de puertas adentro. En este día estamos celebrando un acontecimiento muy importante para nosotros, que es el Inti Raymi, el año nuevo de los pueblos originarios, conforme al año agrícola. Hemos estado celebrando desde horas muy tempranas hasta que ha aparecido nuestro Tata Inti con sus primeros rayitos de sol. Hemos saludado, hemos hecho también la ceremonia de la chala, del Sarawa, pidiéndole que saque todas las cosas malas que podamos tener en nuestros corazones y a través de ese símbolo de la chala del maíz, que luego lo arrojamos en el fuego, para que así como se quema esa chala, se queme los malos pensamientos, las malas acciones, que podamos
haber hecho durante el año y pidiendo que este año sea diferente, que pueda incorporar nuestra Pachamama sentimientos puros y nobles en nuestros corazones, máxime a los dirigentes que estamos al frente de las comunidades. Miembros de la Secretaría de Extensión Universitaria y estudiantes de la UNCE participaron de la ceremonia del Año Nuevo Tonocoté, celebrado en la localidad de Herrera, cabecera del departamento Avellaneda. Comenzando del 21 al 24 de junio, celebramos nuestro Año Nuevo. En ese entonces, hemos dicho que la savia de los árboles bajaba sus raíces y por eso aparecen los árboles sin hojas. Esa savia está descansando, retomando fuerzas, nutrientes desde la tierra misma. Es el invierno, es el tiempo del frío, el tiempo en que el sol está más lejos de la tierra. Cuando llega el mes de agosto, es que comenzamos a despertar a la Pachamama. Sacratutas y anas vivió nuestra sangre. Nos contaminaron matándolo al monte. Hoy vuelve mi pueblo sobre las cenizas y enciende aquel fuego que guía el camino. Tonocoté. Mi comunidad está compuesta por 15 familias, donde como nota, vamos a decir, como algo que sobresale es que pertenecemos a un mismo tronco familiar, un mismo árbol genealógico. Estas 15 familias están compuestas por 86 habitantes. En esta comunidad, como la mayoría de las comunidades, vivimos de lo que es todo lo que sea autoconsumo en cuanto a siembra y en cuanto a cría de animales. Como les decía, no tenemos empleos fijos, los trabajadores son de trabajo golondrina, esos que se van, como se llama, la deflorada, que van una vez al año y que últimamente no están yendo, pero nos dedicamos a la cría de animal, ganado más que nada menor, poco ganado mayor, porque el monte realmente es muy salitroso y no tiene la pastura necesaria, es muy seca la zona. Pero para autoconsumo nos manejamos con las huertas y con la siembra del maíz, del zapallo, la sandía, los frutales. Y las huertas familiares prácticamente en todas las casas está la selga, el perejil, lo que es del consumo diario para cocinar los guisos está en cada huerta. En el verano aprovechamos la lluvia porque lo que tenemos como característica también es que en las comunidades, prácticamente todas las que estamos en la zona rural, tenemos el déficit del agua, no hay agua. Después tenemos todos gallinas, patos, pavos, es el diario vivir, el que no falta en las casas, el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Bueno, nosotros creemos más que nada en la madre naturaleza, en la armonía que debe existir, en que hay un ser que rige esto, pero no es que hay que ir a buscarlo en algún lado allá arriba o aquí abajo. Está en el Queipacha, en el diario vivir, que es la armonía entre la naturaleza y nosotros. Nosotros la representamos con la figura de la Pachamama, que es la que da todo, la que abre los brazos y la que nos cobija diariamente. Y ese es el reflejo que quisiéramos hacer cada uno para nuestros prójimos. Es la forma de ver la vida, ¿no es cierto? En el diario vivir desde que amanece hasta que se hace tarde. No es que hay un templo y no es que hay una iglesia, sino que es el diario vivir, el reflejar la inmensidad de lo que es la creación de la naturaleza. Mi raza de frente sin chita tainti nos dará su fuerza a nosotros sus hijos. Chayna Cachu, Tonocoté.
Chayna Cayun, Tonocoté. Las significaciones sobre el pasado indígena, en el caso sobre todo el 90, y como una explosión, digamos, en sentido de reemergencias étnicas, de toda una recuperación y reivindicación del pasado, como una forma también de hacer frente, ¿no?, a ciertas demandas y el avasallamiento de ciertos derechos como tenencia de la tierra, ¿sí? Principalmente tenencia de la tierra, pero también de reivindicaciones de tipos culturales, ¿sí?, por ahí obviadas y olvidadas o invisibilizadas. En ese sentido, me parece como un aspecto netamente positivo, en el sentido de que logra visibilizar aquello que se había invisibilizado durante mucho tiempo, desde la construcción, por lo menos, del Estado-Nación, y que de alguna forma son parte o producto de un contexto histórico determinado, como es la globalización, que permitió, a partir de mostrar el carácter arbitrario en el cual se han construido los estados nacionales, romper eso y de alguna forma mostrar una diversidad, ¿sí?, que iba más allá de la idea de nación, ¿no?, de una cultura, de un territorio determinado. Entonces se rompió esa idea, la globalización contribuyó paradójicamente a eso, y de alguna forma las reetnizaciones responden también a esas recuperaciones, si se quiere, de identidades o nuevas identidades en otros casos. Entonces, en ese caso, en Santiago ha sido muy importante en los últimos tiempos, en la zona del noroeste en general. En el caso en Santiago, bueno, están distintas naciones, ¿no? Tonocoté, Cacán, Deguita Cacán, Lule, Pilela, Guaycurúes. En el caso de Catamarca están los Ingamanas, ¿sí? Los Amaichas en Tucumán. Es decir, hay muchas poblaciones que han reivindicado ese pasado, y sobre todo con un sentido político. Sobre todo hay que sostener esto de que la identidad es en sí un hecho político, es un capital, un recurso que sirve justamente para posicionarse en un momento determinado y reclamar ciertos derechos, ¿no? Entonces, la identidad en un sentido político, o la memoria en un sentido político, me parece que son como aspectos trascendentes como para poder entender estos procesos, digamos, de reemergencias étnicas, ¿no? Nos reunimos por dos motivos fundamentales en la localidad de Brea Pozo, departamento San Martín, en nuestra provincia, para festejar el Inti Raymi, que significa el nuevo nacimiento del sol. Un año más, un año nuevo para nosotros los pueblos originarios y todo el hemisferio sur. Ese municipio fue declarado municipio multilingüe y plurinacional. ¿Qué significa esto tan importante? Plurinacional, porque coexisten naciones. Así como la nación argentina es justamente declarada nación porque tiene su lengua propia, su espacio territorial y sus símbolos o emblemas como el escudo, la escarapela y el himno. Nosotros también, los pueblos originarios, somos naciones, pues tenemos nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro territorio y también nuestra lengua. La nuestra es, ahora, el quichua. Ancestralmente teníamos lenguaje propio, el lenguaje tonocoté, la lengua tonocoté. Y multilingüe justamente porque en estos territorios se hablan dos lenguas, el castellano, que nos fue impuesto hace muchos años, y el quichua. La cocida a la que venía.
visitando hoy a las familias y a la comunidad bajo un proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias que tiene que ver con la elaboración de alimentos incorporando la tecnología solar. Por eso hoy lo estamos visitando con docentes de la planta piloto de la Facultad de Agronomía y estamos recibiendo esa capacitación de parte de ellos. Estamos intercambiando en realidad experiencias. Yo he venido a enseñarles a utilizar una cocina solar, pero me llevo muchísimas experiencias de las cosas que veo aquí, cómo se vive. Hemos tenido una hermosa experiencia hoy día, gracias a Dios tenemos un buen sol. Hemos podido cocinar, hornear. Toda la comunidad ha visto las posibilidades que se tiene con la energía solar, que realmente nos despierta un interés importante en cuanto a las cosas que puede la universidad transferir al medio y a la sociedad, y nos está encaminando, vislumbrando hacia nuevas posibilidades que se pueden hacer. Cuando fuimos conformando una red de universidades, nos invitan a hablar con los estudiantes y docentes en las universidades en general, nos preguntan por qué nos decimos que somos una nación. Nosotros encontramos, de alguna manera, estratégicamente, cosas de la cultura occidental para explicar lo que nosotros en realidad somos, de hecho. Por ejemplo, la palabra nación, en el diccionario, si la buscamos, dice un grupo de personas que hablan un mismo idioma, que tienen un proceso organizativo. No habla de territorio, pero dice todo eso. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de los tonocoté, como en el caso de los mapuches, los guaraníes y otras naciones indígenas, tenemos idioma, tenemos nuestro propio proceso organizativo, tenemos nuestra propia medicina y además tenemos territorio, el poco que nos quedó, que lo sostenemos todos los días. Así que bueno, por eso nos denominamos que somos una nación dentro de una nación-estado que hoy se llama República Argentina. De hecho, en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, dice reconocer a los pueblos originarios argentinos, reconocer su preexistencia, su forma de vida, su medicina, su arte, su territorio. De hecho, la Constitución está diciendo que es un Estado plurinacional. Pero bueno, hará falta la declaración política del Estado Nacional Argentina que diga la Argentina es un Estado plurinacional. Eso significaría que dentro de lo que es la nación argentina hay otras naciones que son las originarias, seríamos nosotros. Actualmente hay 40 identidades distintas en todo lo que es el territorio de Argentina y se hablan 16 idiomas actualmente, entre ellos el quichua, que es el que hablamos nosotros actualmente. Nosotros hemos perdido nuestro idioma y hemos adoptado el quichua. Entonces lo que la palabra plurinacional habla de que tiene que haber una declaración política, constitucional o a través de una ley que diga que esa declaración política contenga dentro de lo que es la nación, Estado-Nación Argentina, a las naciones originarias o indígenas, como lo quieran llamar, dentro de su territorio y hacer valer todos los derechos que hemos conseguido, los cuales nos convierte en sujetos de derecho colectivo, a diferencia del derecho individual, ¿no? Dentro de lo que es la nación tonocoté, cada comunidad tiene su propio territorio. Solo de las 39 comunidades que nosotros nucleamos dentro del Consejo Tonocoté, solo 4 son urbanas, las demás tienen territorio. Cada comunidad tiene distintas hectáreas de territorio, si le podemos hablar de hectáreas. Entonces cada comunidad elige cada 4 años una autoridad que, si lo desea, esa comunidad inscribe esas autoridades en un registro que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que depende del INAI, y si quiere solicita una personalidad jurídica especial que da el Estado Nacional. Entonces, bueno, esa comunidad tiene territorio, tiene personalidad jurídica, y la mayoría de nuestras comunidades ya fueron reconocidos su territorio a través de una ley que es la 26160, que es el relevamiento territorial indígena, y a la vez
cuando nos tomamos decisiones por el conjunto de las comunidades, se reúne el Consejo de la Nación Tonocoté-Yutqui, que está integrado por la autoridad de cada comunidad. Y ahí se resuelven cosas. Y se le da mandato a distintas características. Por ejemplo, elegimos una tinquina, que es Solita Pereira. Ella ha comenzado con la reconstrucción de la identidad tonocoté en el año 85, acá en Santiago del Estero, y ha generado una revolución en lo que es el renacimiento de nuestras identidades. Renacimiento, digo, porque siempre estuvo. No es que no estuvo. Está en el santiagueño, que no se reconoce, pero el santiagueño habla el quichua, sabe la medicina, hace todo lo que hacemos nosotros desde la Cosmovisión. Ella ha sido la promotora de toda la reconstrucción de esta identidad. Haciendo sangre del quebracho, aquí en nuestras pasamos solidarios. Chaynacachu, Tonocoté, Chaynacachu, Tonocoté. Todo es un conjunto, todo es un ser. Tata Inti nos da el espíritu, esa energía. Mama Quilla nos da la paciencia, el consentimiento, la serenidad. Pachamama nos tiene acá conectando desde los pies hacia el cuerpo entero. Esos somos los pueblos originarios. O sea, una conexión con el todo, somos parte del territorio. Parte de ese territorio, quien está conformado por, digamos, el aire, la tierra, y somos nosotros, los animales. O sea, el originario lucha por su tierra. Un pueblo sin territorio no existe. Por esa razón, constantemente este desplazar del conquistador nos ha llevado a identificarnos con nuestra tierra, defender nuestro territorio, defender nuestras creencias, defender lo que nosotros somos. Cazamos para vivir, no para matar. Pescamos para vivir, no matamos más de lo suficiente. Pescamos lo suficiente, comemos lo suficiente. Somos parte del aire, somos parte del fuego. Somos parte de la tierra, somos parte del agua. No contaminamos las aguas. Esa es una distinción con el Estado capitalista, porque contamina por hacer sus montones de dinero. En cambio, nosotros no. Nosotros tratamos de vivir porque sabemos que este es el único lugar, esta es nuestra casa, el único lugar que tenemos para vivir. Madre Tierra, Pachamama, Tata Inti, Maquilla, Yastae, Coquena, Apachita, todas las creencias se conforman en una sola. ¿Cuál es esa conformación? Es el ser, la supervivencia de nosotros, que aquí están los pueblos originarios, aquí estamos nosotros, las comunidades indígenas, aquí estamos el pueblo tonocoté. Jayaya, hermano, jayaya. Cámara también está que mal. Todo en este día sea bueno para tener buenos pensamientos. Aquí estamos los tonocotés. Ay, ay, ay. Atahualpa quiere decir que está preparado para liderar grandes empresas.